Ustedes, a partir del 1 de agosto, tendrán un diálogo con el presidente de la República. ¿Qué puntos estarán abordando en ese encuentro? Como punto número uno, vamos a pedirle al señor presidente de la República que no mande en sesiones extraordinarias el proyecto de educación dual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos parece este proyecto. ¿Por qué? Pensamos que se le deberían de hacer modificaciones. Por ejemplo, si están tomando con base a Alemania, sí debería haber un aguinaldo, sí debería haber garantías sociales en este proyecto. Y en el proyecto que ahorita está en la Asamblea Legislativa no hay. ¿Qué otros puntos estarán abordando en el encuentro? Prueba Faro, que se dé una moratoria de 2 años porque no ha llegado la información suficiente a los centros educativos, ni los mismos profesores saben qué va a salir en las pruebas FARO, cómo se aplican las pruebas FARO, qué darnos para las pruebas FARO. Entonces, ¿estaría de acuerdo en mantener bachillerato? No, bachillerato ya el Consejo Superior de Educación lo quitó. Ya el Consejo Superior dijo que este era el último año que se aplicaba bachillerato. ¿Y qué pruebas se aplicarían a final de año para las personas que están en quinto año de colegio? Pedimos un proyecto de investigación que se adecue a cada centro educativo. ¿Qué otros puntos abordarían con el presidente? Infraestructura de los centros educativos que están muy dañadas. Hemos hecho giras y vemos que muchos centros educativos les hace falta infraestructura. ¿Seguirán realizando huelgas estudiantiles tal como lo hicieron en los últimos 2 meses? No, nosotros firmamos el convenio con el gobierno, con el exministro de la presidencia Pisa, y Rodolfo Pisa, que no íbamos a manifestarnos hasta que se den estas mesas de diálogo y a ver si llegamos a algún acuerdo. Y si no se llega a acuerdo, pues volverían a las calles. Se estaría valorando. En relación a una información que trasciende en redes sociales, que usted ha sido financiado por los sindicatos, quería hacer la consulta directa. Nosotros, MEPSE, el Movimiento Estudiantil de Secundaria, no hemos sido financiados por absolutamente nadie. ¿Por Albino Vargas? Para los jueves. ¿Y cómo se han venido financiando en los últimos meses? Nuestros padres, vecinos que nos dicen, hagamos esta rifa y les ayudamos a financiarlos. Perfecto.